El tapón del Darién es un muro de selva entre Panamá y Colombia. Aquí se pierden migrantes y se ocultan traficantes. Jungle have forced history, forced stories of my life. Es el único punto donde se interrumpe la carretera panamericana que une todo el continente, desde Alaska hasta la Patagonia. Nosotros nos vamos a adentrar donde muy pocos periodistas se han metido. Queremos saber quiénes habitan el tapón. ¿Qué secretos esconden? ¿Y por qué algunos dicen que es el lugar más peligroso e inhóspito de América Latina? Antes de entrar en el Darién, me parece increíble encontrarme con decenas de migrantes. Vienen de lugares tan lejanos como Bangladesh o Somalia. Cada año, miles de migrantes huyen de guerras, de la miseria y de la persecución en sus países y cruzan esta selva con la esperanza de llegar a Estados Unidos. Mohamed es de Yemen. Estudió medicina en Sanaa antes de la guerra. Ahora viaja con 7 compatriotas. Ellos ya atravesaron la jungla y lo que me cuentan es muy desalentador. I find Indian people sinking the water in the river because they want to cross. Because they cannot swim. I find about 4 people, they are young. Less than 18 years old, crying and they're afraid. The jungle contains very bad histories, really. Los yemeníes volaron a Ecuador porque allí no les piden visa. Quieren llegar hasta Canadá porque creen que tendrán más posibilidades de ser recibidos como refugiados. Todos me advierten que no atraviese la selva. Por algo los llaman tapón. Nuestro recorrido empieza en Yavisa, en Panamá, en el punto donde se acaba la carretera. Nos dirigimos hacia Colombia, a la región del Chocó. El río es la única forma de recorrer el Darién desde Yavisa. Eso hace que moverse por esta zona del mundo sea muy difícil. Hace unas tres horas y media salimos de Yavisa, dejamos ya atrás el Real, ahora estamos navegando sobre el río Tuira. Lo único es que ha llovido todo el tiempo, estamos mojados de los equipos, la ropa, todo el tiempo, pero no ha sido una sorpresa porque esta región, la región del Darién y el departamento del Chocó en Colombia, al otro lado de la frontera, es una de las regiones donde más llueve en el mundo. Lo único que esperamos es que pare un poquito, que podamos secarnos y llegar más tranquilos a Boca de Cupe, nuestro primer destino. En este pueblo viven 800 personas. Se cultiva ñame, plátano y arroz, pero no siempre se puede vender. La temporada de invierno usted tiene cómo movilizarse bien, pero en la temporada de verano es bastante difícil porque los ríos se secan y entonces no podemos transportar nuestro producto hacia el lugar que tenemos que llevarlo, porque es que los ríos se secan definitivamente. Las autoridades llevan 50 años discutiendo cómo sortear la selva y los 108 kilómetros que faltan de la autopista intercontinental siguen pendientes. René piensa que la prolongación de la carretera mejoraría su vida. Yo siento que la carretera es progreso. La carretera es progreso. Yo siento que
que un área como Darién sin carretera es fatal. Es fatal porque no podemos. Sin carretera, ¿cómo nos movemos, pues? Seguimos nuestro recorrido. Sentimos el calor y la pesada humedad de la jungla. Nos tocó bajarnos a empujar la piragua porque estamos en una zona bastante seca del río Paya. La carretera sería una solución para los agricultores que necesitan sacar sus productos del Darién. Pero en Paya, parte de la comunidad indígena Kuna ve el aislamiento extremo como una forma de supervivencia. No estoy de acuerdo que abra el tapón del Darién, porque vas a perder todas mis comidas, como que dice la gente. Son los animales, los árboles, los medicinales, porque eso viene con toda la gente cuando abre el tapón del Darién. Los Kuna saben que vivir aislados tiene sus desventajas, como la energía eléctrica limitada, la falta de teléfono y de acceso a internet. También lo sabe el médico de la comunidad. Cuando recibo un paciente grave, por la distancia que vivimos al centro médico a Bocaycupe son de 6 a 7 horas para trasladar hacia esa comunidad para que un paciente reciba más atención médica mejor. Se me ha muerto en el camino, llegando, faltando por lo menos una hora al hospital, se han muerto personas. A pesar de las dificultades, en el Darién hay por lo menos 15 comunidades indígenas que no quieren que se abra la autopista porque consideran la selva su territorio ancestral. Para Lorencita, la carretera es una amenaza para la preservación de su cultura. Me siento emocionada, me siento orgullosa por ser Kuna. Yo no quiero matar mi cultura. Ahora la única forma de cruzar la selva es a pie. Tenemos que caminar 19 kilómetros y esperamos tardar 8 horas, que acabarán siendo 12. Aquí no hay forma de adivinar el camino y es muy fácil perderse. El calor infernal tampoco ayuda a moverse en esta jungla tupida. El camino está plagado de peligros, entre ellos animales venenosos y enfermedades. También acechan carteles que usan esta confusa geografía para traficar cocaína y de mafias que se aprovechan de los migrantes que viajan hacia América del Norte en condiciones muy precarias. Y aunque me cuentan que últimamente se ha moderado, las patrullas del Servicio Nacional de Fronteras de Panamá registraron en 2016 la cifra récord de 27.000 migrantes irregulares. En el camino encontramos sus huellas. Nos piden que no toquemos nada. Son pistas para guiar a los que vienen detrás. No se sabe cuántas personas han muerto en la selva. No hay cifras oficiales. La vegetación los cubre, como cubre a otros intentos fallidos de conquistar este territorio. Bueno, después de un recorrido de 4 horas y media, extenuante a través de la selva, hemos llegado al momento donde Panamá se acaba en el Darién y se comienza Colombia, en el lugar que se conoce como Hito Palo de Letras. Y aquí vamos a seguir nuestro recorrido por el Parque Nacional de los Catíos a través del tapón del Darién. Aún no lo sabemos, pero nos queda el tramo más duro del viaje. Aquí empieza el Darién colombiano, en el Parque Nacional Los Catíos. Digamos que el paisaje es un poco más amable, pero
Igual sigue sintiéndose la inclemencia del tapón del Darién. Está haciendo por lo menos 30 grados y yo tengo la ropa totalmente mojada. Así que esto es una combinación de humedad y calor todo el tiempo, permanente. Tenemos que apurarnos. Debemos terminar el trayecto antes de que se nos venga la noche. Pero el cuerpo comienza a ceder y no tenemos más fuerzas para seguir grabando. La misma selva que se traga migrantes es aquí un lugar sagrado. La comunidad indígena de Huinfuur reclama su poblado como territorio ancestral. Los Wonan tampoco quieren que se abra el Darién. No sé cómo dice Popoikino, pues una geobay, pues Carajoy, pues ustedes manum carretera. Pero Carajoy, pues carretera, que iba a ser un tema de put, comprende, vayan, pues si han atabap ya sí, chacho carretera, o bueno, ahí te puede man en Duranam como de Cogbama hoy, pues. Hay otro asunto que preocupa en Huinfuur, el desarme de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia tras 50 años de conflicto dejó en esta zona un vacío que otros grupos han querido aprovechar. El cacique explica que ya han tenido que echar dos veces en el año a grupos paramilitares. En Bijao, en el Chocó, hay más huellas de la violencia. El largo conflicto colombiano ha dejado aquí su marca de muerte y miedo. Le damos gracias, señor amado, por esta oportunidad. Luis fue un desplazado, y la historia de cómo perdió a su hermano Marino todavía duele. Hace 20 años, varios hombres del bloque paramilitar Elmer Cárdenas decapitaron a Marino López y lo desmembraron frente a toda la comunidad. Después que fui desplazado y como a los 20 días regresamos por acá y en el agua estaban una parte de los restos, la cabeza estaba en un lugar por allá abajo, yo la cogí y la dejé en tierra por ahí. Y cuando ya estábamos llegando aquí al puerto, ahí hay el resto, el cuerpo. Lo cogí y lo enterré. Estábamos trabajando, ya estaba como olvidado ahí y después la entidad que nos estaba asesorando, Justicia y Paz, vinimos con ellos y los sacamos los restos y ellos los llevaron. Y ahí iniciaron un proceso. Los pobladores en este lado del mundo intentan recuperar lo que rompió la violencia, pero todavía tienen miedo. Aquí la carretera sería bien recibida. ¿Todos los días tienen que empujar esta carreta? Todos los días, aquí sufrimos bastante. Al igual que en Panamá, los agricultores tienen problemas para transportar sus mercancías. Aquí estamos saliendo de la zona del Darién, después de un recorrido de 6 días, a través de ríos, quebradas, y una densa selva, y no nos podíamos ir sin arrastrar una canoa, una piragua, por el río Cacaricas. Cruzamos el tapón del Darién con 5 guías, agua abundante, alimentos y un sistema de comunicaciones. No puedo ni imaginar ¿cómo lo consiguieron las decenas de miles de personas que en los últimos 10 años cruzaron sin guía, sin comida, sin medicinas ni el equipo adecuado? Para unos, hay razones para preservar el Darién, hogar de comunidades indígenas
y una joya natural que alberga miles de especies de plantas y animales. Para otros, hay motivos para atravesarlo con una carretera que facilitaría el comercio y a la vez dificultaría las actividades de traficantes de personas y drogas. Pero de momento, el Tapón seguirá siendo un lugar inaccesible y peligroso en el corazón de América Latina.